Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir, porque creo que nunca antes nos habían hecho el séptimo robo. Y primero dar gracias a Dios porque Dios nos guardó. Dios estuvo con nosotros, entraron con armas, tres hombres desconocidos, y bueno, los tiraron a los varones al piso y... No nos hicieron nada, no nos golpearon, pero se llevaron la recaudación de un dinero que ni siquiera es nuestro, sino de la bajada de pollo de cada día. Cuando nos rejuntamos, llevamos a la cooperativa, que es la que nos provee de pollo. Y se llevaron todos En realidad entraron como certeramente, a, a, al lugar justo, en el momento justo. O sea, los habían estudiado, podemos decir. Por, por decir eso, alguien dio el dato. Algo entendemos y también entendemos de quién puede haber sido, porque como sabemos, el, 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 el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Y, y yo orando le pedí a Dios que Dios nos diera una señal y al rato pasó la persona que nosotros entendemos que dio la data. Pasó despacito mirándonos. Y es de acá de San Martín, ya nos había robado antes, él mismo. Así que bueno, acá estamos de nuevo de pie. Mucha gente orando por nosotros, somos cristianos y, y Dios está. ¿Cuánto se llevaron? Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Todo dinero que no era nuestro. La mínima ganancia, ustedes saben cómo está la situación en Argentina y tal vez en el mundo entero, pero en Argentina estamos pasando la fuerte y la ganancia es mínima. El dinero era todo para entregarlo en la cooperativa. Por eso le digo que había un dato certero. Se habla de, un, de 4 millones, 10 millones. Más. Sí, más. posiblemente más. Eh, pero bueno, estamos bien. Eh, no nos hicieron daño. Subieron a una autogris que habían dejado a, a Media Cuadra. La, una vecina hizo la denuncia. Ella fue la que vio todo, entendió todo y ella a ella la han estado. Nosotros no quisimos ni poner la denuncia porque nos ha pasado otras veces y no aparece nada. No se ve nada. Lo que aprovecho esta oportunidad para decirle al señor intendente que, por favor, Ponga más refuerzo. Ayer la misma policía contaba que no tienen móviles, que tienen muy poco. Las chicas que vinieron estaban en Rivadavia, tienen que venir acá, allá. Entonces creo que necesitamos reestructurar también el sistema para que estemos más guardados y más cuidados los que trabajamos. Nosotros trabajamos, gente jubilada y aún seguimos trabajando. Y nos han robado desde empleados adentro, desde adentro y nos han robado desde afuera. Eh, porque hemos tenido gente muy mala, muy mala dentro. A veces das una mano para que entren porque vienen a pedir trabajo y son los que luego te traicionan de manera grande. Dios sabe y mucha gente sabe los daños que nos han hecho, pero nosotros, la gente antes, no sabemos hacer otra cosa que trabajar. Pero, señor intendente, por favor, póngase las pilas y ponga gente a cuidar a la gente que trabaja, a los que sostienen San Martín, a los que pagamos impuestos. Ayúdenos, ponga seguridad, colabore con la gente que trabaja. Cada vez son menos los que trabajamos y usted lo sabe. Entonces es necesario que usted ponga gente y que cuide los negocios. Los que están abiertos, porque muchos ya están cerrados, porque los impuestos no se pueden sostener. Entonces, denos una mano, colabore, por favor, de parte mía y de parte del cielo. Dios lo va a bendecir. Dios lo ha puesto en el lugar que usted está. Colabore con nosotros, ayúdenos. Ponga vigilancia a los pocos negocios que han quedado en San Martín trabajando, para que San Martín se levante. Amamos esta provincia, amamos la nación, amamos San Martín. Y apostamos cada día. ¿Hay presencia policial, cámara de seguridad? ¿Cómo es la presencia policial por esta zona? No, nosotros no. La cámara que teníamos adentro se la llevaron los ladrones, entraron y sacaron todo, el disco, todo. Eh, creo que la, por donde se fueron ellos, es por aquella calle, eh, tenía Giuliani una cámara. No, no hay cámaras. Es que esto es todo caro y es todo plata. Entonces, no. Además de la plata, ¿se llevaron, ¿se llevaron algo y más? Los celulares, los celulares. Ayer estuvimos haciendo los trámites, los celulares. Y el dinero, el dinero, todo el dinero grande que no era nuestro.